en su tránsito formativo laboral en la escuela taller, y vosotros, los que iniciasteis el taller de empleo, concluís ahora aquel taller. Yo sé que es complejo haceros entender en un momento como este la importancia que tiene lo que habéis hecho y sobre todo la importancia que tendrá a medio y largo plazo lo que habéis adquirido y aprendido. En estos momentos, desgraciadamente, la situación laboral es compleja. En otros muchos casos, las circunstancias particulares de cada uno de vosotros os genera una situación de precariedad, de necesidad de empleo, que os hace centrar vuestra atención en el pez y no en la caña, pero no os quepa ninguna duda que la caña que habéis aprendido a usar os será, sin duda alguna, de especial interés en cuanto iniciéis la búsqueda activa de un puesto de trabajo. Estamos en una sociedad muy competitiva, cada vez más, en un mundo global en donde el empleo y los trabajadores se mueven con muchísima fluidez y en donde las propias empresas cada vez más necesitan un perfil de trabajador polivalente, capaz de adaptarse a las propias exigencias que el cambio económico pone sobre la empresa. Consecuentemente, sin duda, cuanto más seamos capaces de ofrecer al empleador, más opciones tendremos de ser nosotros los elegidos en la búsqueda de ese bien hoy escaso que se llama puesto de trabajo. El empresario no está para enseñar. El empresario está para pagar, para contraprestar económicamente un trabajo que nosotros le hacemos. Consecuentemente, lo que él va a valorar es que la persona que se le ofrece sepa ya hacer aquello para lo que busca el trabajador. Y vosotros, muchos de vosotros, hoy, 9 meses después, no solo habéis tenido un periodo laboral en el que habéis recibido un salario, lógica compensación al esfuerzo y al trabajo que habéis realizado, sino que habéis recibido una formación y unos conocimientos que os sitúan muchos pasos por delante de otras personas, compañeros, vecinos vuestros, que no han tenido esa oportunidad. Y eso es lo que hoy os vamos a reconocer. Y creo que eso es algo que debe haceros sentir orgullosos y satisfechos. Es decir, hoy os entregamos un diploma que no es un papel para guardar en un archivo y decir, bueno, es uno más que dice que estuve. No, no, es un diploma en donde la administración, la autoridad, os reconoce como profesionales en un sector. Es un diploma en donde se dice que vosotros no sois ebanistas, no sois carpinteros, no sois albañiles porque lo decís vosotros. Lo sois porque alguien con capacidad para decirlo lo dice. Y lo dice en base a que ha estado durante 9 meses formándoos, enseñándoos esa actividad profesional. Todo lo que va detrás de ese diploma, esas horas de práctica, esos conocimientos que habéis adquirido, no solo en la profesión específica, sino esos reconocimientos que habéis tenido de formación general, de acceso a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos son aspectos que hacen de vosotros unos trabajadores más cualificados de lo que erais hace meses. Por lo tanto, yo tengo que daros la enhorabuena. La enhorabuena por el interés puesto, la enhorabuena por haber conseguido que se os reconozca esa formación y la enhorabuena porque habéis tenido la ocasión de disfrutar y de beneficiaros de esta alternativa. Gracias y acompañados de un cuadro de directores, profesores que han puesto todo su empeño en que las ejecuciones que realizarais las realizarais de la mejor manera posible y los aprendizajes los alcanzarais con el mayor éxito posible. Por lo que respecta al Ayuntamiento de Béjar, a la zona de Béjar, no es un problema ajeno para nosotros. Desgraciadamente, todos los meses vemos los datos de las encuestas de población activa en unos casos o de paro registrado en otros, y lamentablemente vemos que Béjar, Ciudad Rodrigo, etc.
la provincia de Salamanca sigue teniendo un índice de paro muy elevado. Y eso nos preocupa y tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de ayudar y de colaborar a que esa situación pueda o vaya mejorando. En breves fechas, esta zona, Candelario, Cantagallo, van a poner en marcha dos nuevos proyectos. Se pone en marcha casi 20 millones de euros para que dos nuevos talleres de empleo se pongan a funcionar en estas dos localidades vecinas de Beja. En un caso serán 8, en otro caso serán 14, las personas que se podrán poner a participar en proyectos similares a estos nuestros. Y así seguiremos. Ahora mismo tenéis aquí una escuela taller, pero estoy seguro que en la primera ocasión el Ayuntamiento va a volver a presentar, de hecho está ya trabajando en nuevos proyectos para que esta rueda formativo-laboral no pare y que una cosa se pueda ir enlazando con otra, con proyectos ilusionantes y en formación dirigida a nichos que todavía tienen demanda de empleo. Seguiremos ayudando, sin lugar a dudas, como venimos haciendo, a esta ciudad y a sus problemas, a su corporación, tratando de resolverlos, echándoles una mano en aquellas oportunidades que a nosotros se nos presentan. Pero también tengo que deciros que vosotros, en este caso, sois agentes activos en esa búsqueda de empleo. Es imprescindible vuestra participación activa, vuestra participación moviéndoos hacia esa búsqueda. Nadie somos el Maradona del empleo. Aquí no hay ninguna figura al que le vayan a llamar por teléfono esta tarde y diga, hombre, ya sé que has acabado, estaba esperando a partir de mañana a las 8 a trabajar. Eso no se da, eso no existe. Lo que existe es el puerta a puerta, el seguir las ofertas por internet, por los portales distintos que se cuelga, el ofrecer lo que sabemos, el ofrecer lo que somos, el saber vender nuestros conocimientos y nuestras capacidades, tratando de ser los que consigamos ese puesto. Espero que ese proceso, que es la parte que a vosotros os pedimos, la desarrolléis. En ese trabajo vais a tener a la gente del Servicio Público de Empleo, tanto de la oficina de aquí, de Beja, como de Salamanca, a la gente del Ayuntamiento, a los agentes de desarrollo, a todo el mundo dispuesto a echaros una mano. Pero la voluntad, las ganas, el buscar, el querer, eso no os lo podemos enseñar. Eso o lo ponéis o no lo ponéis. Si lo ponéis, al final acabaréis encontrando un agujero. Si no lo ponéis, es imposible. Y en ese camino queremos acompañaros y seguiremos acompañándoos siempre que queráis contar con nosotros. Y al Ayuntamiento decirle, amigo Alejo, tranquilo, estamos en ello, estamos aquí dispuestos a echar una mano siempre que nos sea posible, porque creo que Beja es una ciudad que merece todo el apoyo para salir de esta situación en que lamentablemente se encuentra en este momento desde el punto de vista del desempleo. Muchas gracias y encantado de saludaros nuevamente y esperar que todo os vaya bien o por lo menos que la suerte os eche una mano y podáis salir adelante de esta situación en que os encontráis. Gracias.
María Concepción Rodríguez García. Las andamos. No, es un par. Tenéis que darle dos. Vale, las dos. Isabel Rosa Juan Leyenda. Francisca Sánchez Cala. Miguel Sánchez Rodríguez. Gloria Sánchez Salvador. Don Miguel. Enhorabuena. Pilar Trujillano Hernández. Y Soledad Seiza Sobral. Y ahora vamos con el módulo de ebanistería. Juan José Esteves Redondo. Pedro Antonio Lorenzo Mazarías. Maximiliano Mateos Gándara. Esther María Rodilla Díaz. Laura Rubio Ovejero. Pilar Salinas Castellano. María Lourdes Sánchez Gómez. Manuela Sánchez Hernández. José Luis Santiago López. Y María Isabel Vicente García. Sí, yo creo que a lo mejor ahí fuera. Allí mismo nos ponemos nosotros detrás de todos. Quizá ahí fuera. Bueno, ahí fuera en el balcón.